Hola, buenas tardes a todas y todos. Les voy a compartir un enlace para que compartamos quiénes somos, qué hacemos, en lo que van llegando. Igual aquí nuestros speakers y acompañantes, así como el equipo de subgroup, pueden igual ingresar. Aquí está el link. En lo que van llegando. En lo que van ingresando, les voy compartiendo esta liga nuevamente. Aquí tengo un ejemplo de, elegí yo un cuadro de pues, color morado, escribiendo sobre mí. Soy Jimena, de Burrell en Software Guru. Me encuentro aquí en el estado de Veracruz, México. Igual soy entusiasta del UX Design. Empodero a más mujeres y disfruto del café, así en breve. Pueden elegir el color, la tarjeta que quieran. Yo aquí puse varios apilados, así como otros. Elijan el que ustedes gusten. Y si ya los ocuparon, pues aquí hay más. Y si siguen ocupando, aquí puse otros para duplicarlos. Y en caso de que no quepan, tenemos aquí otra más, donde gusten y se sientan cómodas. Y bien, bueno, voy a compartir nuevamente el enlace para quienes están ingresando. Listo. Ok. Pues bienvenidas y bienvenidos. Norma, te da la palabra. Gracias, Jimé. Bueno, pues agradecemos asistencia y puntualidad al Meetup de SG for Women. El día de hoy nos acompañan increíbles mujeres que compartirán su conocimiento y experiencia con nosotros. Del equipo de SG for Women nos encontramos Jimena Cruz, Ivette Sánchez y su servidora Norma López. Agradecemos a nuestro patrocinador de esta tarde, Microsoft. Antes de comenzar con las charlas del día de hoy, tenemos algunos anuncios importantes. Talks to Code está a la vuelta de la esquina. En Talks to Code descubriremos las mejores prácticas de Best Place to Code para desarrollar software de alto desempeño. El registro ya está abierto. Los invitamos a participar. También tenemos nuestra segunda carrera Run for IT 2022. Regresa la carrera de la industria de tecnología de la información. Encuentra más información en el sitio que nuestra compañera les compartirá en el chat. BIM Summit 2022 es tu oportunidad de aprender y contribuir a Apache BIM. El formato de la edición de este año será híbrido, un componente en Austin, Texas, y todas las sesiones, menos los talleres, se transmitirán en vivo para la audiencia en línea. Más detalles en el link que también les vamos a compartir en el chat en unos momentos. Startup Boss es una experiencia que transforma vidas al desafiar a talentos de primer nivel a subirse a un autobús y concebir, construir y lanzar una startup en tan solo unos días. Si son de México u otros países de Latinoamérica, este saldrá desde la Ciudad de México. Aplica, por favor, con el código SGBOS22-22. Igual la liga se las compartimos por chat. Ayúdenos a mejorar la experiencia de la comunidad de SG for Women, participando en la encuesta de feedback. Queremos escucharlos. Es súper importante para nosotras sus comentarios. Por favor, no se olviden. Los invitamos a participar en el espacio de mensajes de la comunidad. Al término del Meetup, daremos un espacio para compartir temas de interés para la comunidad de SG for Women. Bueno, pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con nuestra primera charla. Nuestra primera charla del día está a cargo de Maru Lango. El título de su charla es Consejos prácticos para el desarrollo de software moderno. Antes, conozcamos un poco más sobre ella.
Maru ha trabajado con innumerables proyectos y clientes, desde ser uno de los primeros 5 empleados hasta una startup ahora totalmente financiada, proyectos de investigación en universidades internacionales, grandes agencias gubernamentales y empresas tecnológicas unicornio. Le dejo el micrófono a Maru, no sin antes recordarles que si tienen preguntas para nuestros ponentes, las escriban en el chat y al final de la charla se responderán. Gracias. Hola, primero que nada, muchísimas gracias a Norma y a todo el equipo de SG por invitarme y permitirme el honor de ser parte de este maravilloso meetup. Y también muchísimas gracias a todas las personas que están el día de hoy como parte de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Y permítanme compartir mi pantalla para darle inicio a esto. Y a ver, ¿están viendo la pantalla que tiene que ser o están viendo lo que tienen opciones? El silencio. Vemos tu pantalla. Ok, gracias. El silencio es yo, entonces. Sin más que decir, voy a empezar. Esto se llama Consejos Prácticos para el Desarrollo de Software Moderno. Yo soy Maru Blanco, soy diseñadora de producto senior en una compañía que se llama Vouch desde Nueva York. Primero, como disclaimer, yo únicamente puedo hablar de mi experiencia propia. Y voy a venir a compartirles estos consejos que son lo que he aprendido a lo largo de casi 10 años de trabajar en una capacidad u otra como diseñadora de producto. Espero que les ayude, espero que lo puedan traducir a lo que están haciendo bien hoy en día, espero que los ayude a crecer como parte de su carrera y como profesionales. Y si no, pues quizá conozcan a alguien a quien en algún momento le pueden servir estas cosas. O si tienen preguntas de alguna situación en específica, puedo decirles, darles mi punto de vista al final, ¿no? Entonces, lo primero con lo que quiero empezar es recomendarles libros. ¿Por qué libros? Porque soy muy, muy fan de la teoría de experiencia de usuario, soy muy fan de la teoría de comunicación, soy muy fan de cómo funciona el cerebro humano, cómo percibe y cómo se desenvuelve e interactúa con lo que tiene alrededor. Y el primer libro que les quiero recomendar es este que se llama La psicología de los objetos cotidianos, de Don Norman. Don Norman es quien inventó el término de User Experience. Actualmente es un catedrático en la Universidad de California en San Diego y es considerado como uno de los libros pirámide y como base de la experiencia de usuario. Si ya han leído este libro, les puedo recomendar que lo vuelvan a leer, porque conforme he avanzado en mi carrera, intento leerlo al menos una vez cada año y siempre aprendo o recuerdo algo que en el día a día de estar practicando y estar ejerciendo diseño de producto, vuelvo a redescubrir y muchas veces me ha sacado de un aprieto o de algo en lo que estoy batallando un poquito como resolver. El siguiente libro, este también es un libro que me encanta, que leí por primera vez hace no mucho, pero me ayudó a entender y poder simpatizar muchísimo más con los usuarios, que es real la realidad de Paul Václavic, sobre teoría de la comunicación, sobre cómo la información se puede convertir en confusión, en desinformación y en las bases de lo que es comunicación. Es increíble y es creo que si les voy a decir que lean algún libro de la lista que les voy a presentar, es primeramente este. El siguiente es User Story Mapping de Jeff Patton. Y aunque este está mucho más enfocado hacia cómo hacer User Story Mapping y hacer tareas y hacer epic, y está más enfocado a Project Management, tiene muy buenas maneras de cómo trabajar con muchos stakeholders. Si tienen muchos stakeholders, este libro les va a ayudar un montón. Y también es buenísimo para cómo tener buena documentación cuando están pasando muchas cosas
y cuando queremos tener herramientas y como artefactos que nos puedan servir en ver en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué decisiones tomamos y cómo estamos midiendo lo que estamos haciendo. Y después está The Art of Looking Sideways de Alan Fletcher. Este libro habla más sobre inteligencia visual, imaginación, es una colección de anécdotas que puede que no tengan mucho sentido mientras lo estás leyendo, pero al final de cuentas es sobre cómo todas estas experiencias tienen que ver con diseño y hablan también sobre cómo las personas se relacionan e interactúan con el mundo a través de diseño. Y finalmente, The Elements of Typographic Style de Robert Brinkhurst. Este libro es también conocido como La Biblia de la Tipografía. Y sí, ¿por qué les vengo a hablar de diseño producto? Y ahora les estoy recomendando un libro de tipografía, que es como de impreso y diseño gráfico, es porque en este libro aprendí todo, las bases sobre jerarquía de información utilizando solo tipografía. Y creo fervientemente que hasta que no sepas diseñar bien una tabla, solo utilizando tipografía, no estás listo para dar el siguiente paso en cómo mostrar información. Es totalmente debatible y de nuevo es completamente mi opinión y solo puedo venir a hablar de mi experiencia. Don't ask me. Pero si tienen una experiencia diferente, también me encantaría saber, por favor, menciónenlo, porque creo que esta es una conversación muy rica y de la cual todos pueden estar a punto. Entonces, siguiendo con diseño de producto. Cualquier proceso de diseño se va a ver así. Creo que esta es la mejor infografía que he encontrado jamás para demostrar qué es el proceso de diseño. No importa si estás utilizando Design Thinking, no importa si estás utilizando un Product Design Sprint, sea versión 1, versión 2, la versión gigantesca remota de 2 semanas, si lees las runas como tu manera de diseño, no importa, va a ser, así se va a ver, así se va a visualizar el proceso de diseño. Y lo que va a tener es que primero vas a tener ruido, vas a tener incertidumbre, eso lo vas a resolver. Tu primer paso es hacer tu análisis, tener una síntesis, entender qué está pasando, empezar a hacer sentido de todo ese ruido. Después vas a tener un concepto o un prototipo que te va a ayudar a tener patrones, que te va a ayudar a tener insights, que las observaciones se van a convertir en algo más tangible y vas a poder empezar a entender qué es lo que está pasando. Y finalmente vas a terminar con un diseño cuyo propósito es traer claridad y traer foco y resolver el problema que está pasando. Entonces, vamos a tener eso presente y vamos a irnos ahora con la siguiente cosa, que el desarrollo moderno de software es una actividad social. Y esto lo podemos ver en no importa cómo esté conformado tu equipo, es muy probable que no seas la única persona que está en este equipo. Tienes ingeniería, tienes ciencia de datos, tienes producto, tienes muchas otras personas, aunque tú seas el departamento de diseño sola, sigues siendo una parte de un equipo. Estés dentro de una empresa grande, estés en una startup temprana, estés en un proyecto de investigación, estés trabajando como freelance, incluso hasta en la universidad, muchas de tus tareas van a ser en equipo. Y el desarrollo de software no es excepción para esto. Entonces, al momento de que tienes un equipo, también vas a tener expectativas. ¿Qué significan esas expectativas en el contexto de diseño producto? Significa que, como descripción del rol, es tu trabajo asegurarte que las expectativas de tus stakeholders y de tus usuarios se empaten y logren una meta en común y cada quien logre lo que quiere utilizando este producto o servicio o interfaz o lo que sea que estés diseñando. Ahora, ¿quiénes son los stakeholders? ¿Cuáles son las expectativas de los stakeholders?
cuáles son las expectativas de tus usuarios. Esto va a depender de nuevo de cómo esté conformado tu equipo. Esto va a depender de quiénes son tus usuarios, cuál sea tu producto. ¿Por qué no son las mismas expectativas y los jobs to be done? O la carga cognitiva, o sea, como qué tan difícil de utilizar va a ser un producto dependiendo de si es algo que les es familiar, si es algo que no les es familiar. Tus stakeholders, como más comúnmente, lo que le interesa y las expectativas de producto son muy diferentes de las expectativas de legal, son muy diferentes de las expectativas de diseño, son muy diferentes de las expectativas de ingeniería, pero hay que tener las cosas presentes. Porque diseñar un producto hoy en día, la experiencia de usuario, debe ser una tarea que se hace de manera colectiva, pero no debe ser una democracia. Y ojo con esto que estoy diciendo, es que hay que tener en cuenta cuáles son expectativas, hay que tener en cuenta cuáles son estas expectativas, hay que tener en cuenta en dónde empieza y dónde termina algo, hay que escuchar todo lo que necesitamos, todos los requerimientos, saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué queremos lograr, y después tomar una decisión con eso. Pero esa decisión, aunque esté influenciada por todos estos, por las expectativas de esos stakeholders, por las expectativas de los usuarios, por un montón de cosas, esa decisión cae en los hombros de quien esté a cargo del rol de diseño. No enteramente, no es como, jaja, esto es una dictadura, tampoco. Pero es muy delicado como ese balance. Entonces, regresamos con el Design Sprint. ¿Qué consejos prácticos tengo para la parte de research, para la parte de síntesis, cuando estamos intentando entender y darle pies y cabeza a cuáles son nuestros problemas? Lo primero es ver qué información tenemos y cómo la podemos traducir y poder definir un problema. Pero para poder definir un problema, hay que tener nuestra información. Y nuestra información, o sea, generalmente una de las cosas con las que más me he topado es que siempre quiero tener mucha más información cualitativa que cuantitativa. Siempre tengo, es muy claro de, por ejemplo, cuántas personas están registrando en algo, cuántas personas no están completando un funnel, siempre los números son muy claros, pero muchas veces no es claro el por qué. Y dependiendo del por qué estén pasando cosas o no estén pasando, es como se va a ver la solución. No es lo mismo resolver un problema para un usuario que está confundido que para un usuario que le pareció muy difícil, o que para un usuario que no le parece importante, o para un usuario que no le pareció que tuviera suficiente color. La solución va a ser completamente distinta, y eso no, generalmente no te lo pueden decir los números, eso te lo va a decir la información cualitativa. Y otra cosa que también pasa muy frecuentemente, puede que les haya sucedido, puede que no, sino padre, pero es que a falta de esta información cualitativa, porque la mayoría de los estudios por información cualitativa tienden a ser más largos, y a veces no hay tiempo, a veces hay que tener esto listo para el final del sprint, porque si no vamos a bloquear ingeniería, o es algo como muy urgente. Entonces, ¿qué es lo que he encontrado yo que poco a poco va cimentando el paso para que pueda existir a futuro como un estudio mucho más largo y pueda tener más peso? Ahora sí, ya déjame hacer una prueba de usabilidad. Como esto nomás me lo puede hacer una prueba de usabilidad y cuesta y se tarda, o entrevistas uno con usuarios más largas. Pero ¿qué hago si es como, ay, pero es que viene al final del sprint, ¿qué hago ahora? Siento que a Natalia le va a dar algo con mis siguientes slides, perdón. Pero
Lo que se asuma, conviértelo en una hipótesis. Perdón, sí, bueno, más estoy viendo como su cámara y me siento un poco juzgada. Pero, ¿a dónde voy con esto y qué quiero decir aquí? Es que para que sea una hipótesis que tiene sentido, que puedes medir y que puedes ver si es cierto o si no es cierto, y puedas ir teniendo algo de información cualitativa, aunque sea muy poquita, pero puedes ir teniendo como un poquito de información cualitativa y puedes ir entendiendo qué es lo que está pasando en la mente de tus usuarias y por qué están haciendo cosas o por qué no están haciendo cosas, es primero define y delimita el problema. Siguiendo con el ejemplo de usuarios que no se están registrando, pero defínalo y delimítalo un poquito más. Como por ejemplo, los usuarios están abriendo la landing page y le están dando clic al call to action, pero no están creando una cuenta al darle clic al call to action. Ok, ya está como un poquito más definido, ya tenemos dónde empieza y dónde termina. Y entonces, ¿cuál es la hipótesis? Vamos a decir que el call to action dice, empieza a crear tu documento ahora. Pero al momento de darle clic al call to action, ven una pantalla de inicio de sesión y entonces las expectativas que puso el call to action, que era que podían tener un demo, no se están cumpliendo. Y ahí está la hipótesis, como estaban esperando un demo y no se cumplió, ¿qué tengo para respaldarlo? Absolutamente nada. Pero esa es mi hipótesis y quizá lo podemos solucionar con A, B o C. Para medir si funcionan, vamos a hacer un A-B testing y vamos a comparar y vamos a ver qué es lo que pasa. Y lo que quiero medir es cuántas veces le dan clic al botón del call to action y cuántas veces de esos clics se convirtieron exitosamente. Entonces puede que si cambia el botón del call to action a crea tu cuenta, le den menos clics al botón del call to action, pero el rate, el porcentaje de las personas que convierten suba. Entonces, ok, entonces puedo seguir asumiendo que no les gustó, que no se cumplían las expectativas con eso. Y tienes, no es el estudio cualitativo que revolucionó el mundo, pero ya entiendes un poco más que a tus usuarios no les gusta cuando ciertas expectativas se cumplen y prefieren cuando son claros con las instrucciones que se les están dando. Y puedes seguir operando sobre eso y ya entiendes como un poquito más lo que está pasando. Y de nuevo, no es el estudio cualitativo del siglo, pero vas teniendo un poquito más de información. Y finalmente, documenta tu proceso, documenta que esto pasó, documenta que sigue siendo una hipótesis, documenta que no es la verdad absoluta, pero que lo puedes utilizar de referencia en otras cosas similares. Y así, si en algún futuro alguien, en algún otro momento quiere poner un copy que implica que va a suceder algo, pero no sucede, entonces ya tienes algo con lo que decir de, oye, pero puede que esto no funcione por esto. Igual podemos probar a ver si funciona o si no, pero si no, podemos seguir asumiendo que esto está pasando. Y una vez que tengas tiempo y que tengas recursos para hacer un estudio cualitativo de verdad, ya sabes qué pregunta hacer. Ya puedes hacer la pregunta de, ¿pero sí es cierto que a mis usuarios no les gusta esto o no? Y entonces vas empezando como a cimentar y pavimentar de que, ok, tenemos que hacer esto y lo voy enfocando. Voy avisándole a todo el mundo que esto eventualmente va a pasar. Entonces, ahora, vamos con la parte de concepto y de prototipo. En algún momento, alguien va a llegar y te va a dar una sugerencia de cómo solucionar el problema que están intentando solucionar. Como casi te van a dar las instrucciones y va a ser como, solo abre Figma y haz esto, está muy fácil. Y no he conocido a nadie a quien le guste que le digan qué hacer. Y
creo que estoy con la audiencia correcta. A la mayoría que somos mujeres siempre nos están diciendo cómo hacer algo, o si lo que estamos haciendo está bien o está mal, hasta con cosas en las que no, que si le pusiste azúcar a tu café, no le pongan azúcar al café. A las personas que les gusta el café, ¿verdad? No le ponen azúcar. Que si te maquillas, no, es que está mejor la belleza natural. Si no te maquillas, ¡ay, qué fodonga eres! Y nunca podemos ganar y siempre nos están diciendo qué hacer y que estamos haciendo está mal. Entonces, cuando en tu trabajo encima alguien llega y te dice que no, es que mira, lo que deberías hacer es esto, se siente como una prueba de fe. Pero recordemos que nuestro trabajo como diseñadores de producto es solucionar problemas. Y me están trayendo una posible solución. Lo que voy a hacer es, la voy a evaluar. Si me sirve, la voy a complementar. Y voy a documentar las sugerencias de que en algún momento esto se evaluó, si funcionó y si se eligió, por qué se eligió. Y si se descartó, por qué se descartó. La documentación les va a salvar todo. Y cuando digo documentación, no tiene que ser un ensayo, puede ser un documento muy corto de contexto, qué se hizo, por qué sí, por qué no, y ya. La buena documentación, citando el libro de User Story Mapping, son como las fotos de vacaciones. No te cuentan exactamente y a lujo de detalle todo el día de cuando tomaste una foto en particular, pero te cuentan un momento y te cuentan una experiencia y pueden transmitir eso. De manera igual para todas las personas que están presenciando eso. Y de nuevo, recuerda, cuando una persona en el equipo está brillando, todas las personas están brillando. Puede que te traigan soluciones que tú no habrías visto porque estás demasiado sumergida en algo, o porque tienes... estás distraído porque tienes otra pieza de información, y puede que la solución que te estén trayendo tenga un pedazo de información del cual no te han hecho saber, porque todos somos humanos y ahí está la maldición de la sabiduría. Entonces puede que crean que sepas todo, pero no tengas la imagen completa, porque al final de cuentas todo tu equipo está trabajando para eliminar fricción y proveer al menos una solución. Ya. De nuevo, no tienes mucho tiempo y tienes como, y todo el mundo y su mamá es ahora maestro del diseño de producto y te están diciendo cómo hacerlo y de que no, es que mi solución es la mejor. Está bien, hay artefactos y hay herramientas y hay métodos para poder hacer esto de manera súper rápida y evaluar cuál está bien, cuál está mal y si jala o si no jala. Y de entrada, involucra temprano a todo tu equipo para que te digan como, a mí sí me sirve, a mí no me sirve. Y esa ya es otra discusión. Por ejemplo, puedes utilizar un diagrama de flujo, puedes utilizar wireframes de súper baja fidelidad, o puedes utilizar hasta un storyboard de 8 post-its, donde el primero dice, el usuario descarga la app, y el último post dice, el usuario se registra, y cada quien ha completo lo que pasa en medio. Y es muy fácil y lo puedes evaluar y puedes ver por qué no funciona. Se lo puedes llevar a ingeniería y de sí podemos, no podemos, se lo llevas al producto, se lo llevas al legal, se lo llevas a quien sea tu stakeholder. Y entonces las preguntas y la información que necesites saber van a suceder. Pero necesitas llevar y aterrizar esto y no solamente contado y no solamente como no, yo, porque el diseño no es una democracia. Pero si haces eso, entonces se convierte en una dictadura y eso tampoco está chido. Y ahora, vámonos a la parte de claridad y enfoque y a la parte de diseño. Cuando menos te das cuenta, ya estás ahí. Lo mejor es que cuando estás aquí ya tienes métricas para saber si es cierto, si no es cierto, y si necesitas regresar a la parte de investigación y entender qué está pasando y empezar a hacer más preguntas o mejorarlo. Está muy cool. Ahora, a nadie le gustan las sorpresas, a nadie le gusta de cómo que ya se tomó una decisión, cómo que ya estamos en la solución y no me dijeron. Y esto puede pasar con equipos, mientras más grande sea el equipo, más es que pase y no es que sea adrede. Es que somos humanos y Slack nos da palo.
Y entonces, ¿cómo evitamos que pasen esto? ¿Cómo mantenemos a todos los que tienen que estar informados de que esto está pasando? Es, primero, ten sesiones informativas frecuentes. Segundo, ten demos de trabajo en proceso. En estos demos también, si alguien tiene que saber algo, va a saber qué está pasando. Y de nuevo, y tercero, que yo creo que es ya como mi lema, documentación. Mantén todo documentado, qué decisión se tomó, por qué se tomó, por qué sí, por qué no. Y ponlo, sé clara, sé constante de estoy compartiendo aquí mi trabajo, es lo que está pasando. Y si alguien tiene algo que decir, lo voy a decir a tiempo. Porque también está medio molesto que se tome una decisión y luego llegue alguien de, pero es que hacía falta esto. Pues sí, chavo, pero se votó ayer. Entonces, lo lamento. Y creo que finalmente llegamos a la parte de feedback. ¿Cómo recibir feedback eficiente? Porque quiero saber si esto funciona o no funciona y no si te gusta el verde que utilice o no. No me está ayudando. Entonces, primero, evalúa si recibir feedback puede ser de manera simple. No necesitas tener a todo el mundo en una llamada, no necesitas que esté todo el mundo presente. Hay una charla muy buena que les voy a compartir después el link. Está en inglés, afortunadamente. Pero da consejos muy puntuales y mejor de lo que yo podría de cómo recibir feedback eficientemente si puede ser asíncrono. Siempre que inicies una sesión de feedback, abre con el contexto, qué estás haciendo, por qué la estás haciendo, qué estás intentando resolver. Procura que sean bloques digeribles. Nuestro cerebro como humanos puede estar bien con una película de 3 horas, pero sí es algo en lo que tenemos que estar activamente aportando. A las 15 minutos, a los 30 minutos, no sé si ya voy a poder seguirte dando feedback de la misma manera que si me das un video de 3 horas de y ayúdame con esto. Y al final, y creo que posiblemente lo más importante, es clarifica la clase de feedback que necesitas. Puede que estés buscando si es viable de, a nivel técnico, una solución. Puede que estés buscando si la arquitectura de información que estás presentando tiene sentido. Puede que estés buscando si el flujo en general tiene sentido y va de acuerdo con la visión que hay de producto. Pero dependiendo de quién esté viendo esto y de quién esté analizando esto, va a ser la clase de feedback que te va a dar, a menos de que le especifiques de estoy buscando esto, para primero saber si quien puede recibir es la persona que lo tiene que ver. Y segundo, para que no pase eso de, pues ya te quería saber del coco, pero fíjate que no me gustó este verde. No, gracias, pero no iba a poder. De nuevo, esto que les mencionaba de el feedback asíncrono, es esta charla que se llama How to Show and Tell, A Recipe to Share Work Async, de Pablo López Guaran, que la dio recientemente en la conferencia en Confi 2022, la conferencia de Figma. Les voy a compartir el link en mis redes y también en el chat en un momento. Y eso es lo que tengo que compartir con ustedes. Espero que los tips y mis experiencias como muy, muy sintetizadas les hayan servido hoy, les puedan poner en práctica. Si no, perdón, si en algo más les puedo ayudar, con todo gusto y estoy a disposición. Y pues nada, sin más que agregar, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo. Soy Maru Lango, ese es mi código de Nintendo Switch y me pueden encontrar en Twitter y sus redes sociales de confianza como @marulango. Y pues ya, muchas, muchas gracias. Al contrario, Maru, muchísimas gracias a ti por estos consejos prácticos. Yo creo que más de una nos acordamos de muchas experiencias que hemos tenido.
Bueno, ya vimos sus redes sociales, no olviden seguirla por favor. Y seguimos con nuestra siguiente Ignite. Cedo el micrófono a Ivette. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy, gracias. Pero hay una pregunta ahí pendiente para Maru antes de que nos pasemos a nuestra siguiente charla. Y bueno, podemos tener alguna otra. Dice Ingrid Díaz, ¿cómo se diseña para usuarios que no quieren usar la plataforma? Por ejemplo, ¿una herramienta de trabajo para monitorear horas o una plataforma para monitorear su trabajo? Híjole, no hay una respuesta sencilla de, lo que tienes que hacer es esto, específicamente por la clase de producto que estás mencionando. A nadie nos gusta sentir que nos están vigilando, ni nos gusta sentir que nos están observando, pero cuando hay una aversión hacia algo, lo primero que tienes que hacer es entender exactamente qué es lo que está generando esa aversión. Y una vez que puedes entender cómo comunicar si tiene un beneficio. Por ejemplo, a mí tampoco me gusta que me monitoreen, pero estoy muy consciente que al menos la computadora que me dio mi trabajo, sé que están monitoreando el tráfico y demás, y como ciertas cosas, para saber que no hay ningún riesgo de seguridad. Y sabes, saber que yo no voy a ser la fuente de que hubo un hack y se robaron información confidencial de la compañía, eso me da mucha paz y me ayuda a dormir por las noches. Pero sé que, y son muy claros y me lo dicen, como en mi primer día me dijeron, como, mira, vamos a estar monitoreando esto, necesitamos que lo sepas, necesitamos que estés consciente, y es como, ok, entiendo por qué lo están haciendo y puedo ver un beneficio, y entender ese beneficio es que me ayuda a hacer las paces, aunque me estén monitoreando.